charge up. And shut up, we get shut up, and shut up, we get slap up. And this is the British Bulldog and the Timberland, I come for chat. Here I, God of mercy. Here I, here I. Toda la noite, meu amor chorou. 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 Lady, mares e montanhas, não busquei por aqui, ai, ai. Que tic tac, meu coração estagiará. A sucupira chegará um dia que toquemos la fantasia. Tô boca louca, aprender a versar. Te quero enamorar, amor. Bárbara, ¿qué haces aquí? Ayer vine a conversar un rato con Rafael y me quedé dormida en el sillón. ¿Y por qué no te fuiste a mi casa? Porque no te encontré y no quería estar sola. Sí, estuve todo el día en Santiago. Podría haberme avisado. No, porque salí muy apurado y no alcancé a avisarte. Ay, ya, no me des explicaciones, no vale la pena. Bárbara, yo no quiero que nos distanciemos. Eso es justamente lo que está pasando, Esteban. Bueno, podríamos ir a conversar a otro lugar que no sea este. No, lo siento. Tengo cosas que hacer. Ah. ¿No quieres hablar? No, ahora no. Bueno, ¿me vas a llamar por teléfono? Sí. ¿Cómo dormiste, Dorita? Pésimo, Luisa. No dormí en toda la noche. Sí, me di cuenta. Cugina, yo sé que no soy santo de las suas devociones, pero quiero que sepa que puede contar con todo mi apoyo. ¿Eh? Gracias, René. Buenos días. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza, Regina? Bueno, tenía que decirles la verdad. Pero nos has dicho lo más importante. Eco. Ahora tienes que decirnos quién es el padre de tu hijo. Por ahora, no se los voy a decir. Uy, qué vergüenza más grande. ¿En qué fallé, Dios mío? Regina, tranquila. Sabia, Regina. Ya les dije, por ahora no les voy a decir quién es el padre del niño. Pero les puedo adelantar que cuando lo sepan, se van a llevar una gran sorpresa. ¿Me pasa el té primero? Me pasa el jamón, cuchillo. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca. Y... ¡Don Segundo! ¡Yorguita Marina! ¡No, soy yo! ¡Es Jeremía! Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Yorguita Marina. Tengo miedo del encuentro. ¿Me permites este último tango? ¿Pero qué está haciendo, Don Segundo? ¿No se da cuenta que está bailando con un vestido, oiga?
Es como si bailara con mi Olguita Marina. ¡Déjese, vaya, señor, por la flauta! ¡Anda a atender la farmacia! ¡Déjame sola con mi Olguita Marina! Mi Olguita Marina, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo? Mariana, ¿te puedo contar algo? Sí, claro, dime. Fíjate que ayer cuando me fui de aquí, estaba Manuel esperándome allá arriba a la salida. ¿Y qué quería? Conversar, po. ¿Nada más? También me quería mostrar algo. ¿Qué cosa? Esto. ¿Qué es esto? Es una carta que yo le escribí a él hace harto tiempo. Bueno, años atrás, como 20 años, cuando él se fue a trabajar al puerto. ¿Por qué te la devolvió? No sé, yo supongo que para que yo me recuerde de toda esa época. ¿Y tú quieres recordar? No sé, Mariana, sabes que yo me siento un poquito culpable de haberla recibido, porque es como si volviera a revivir todo ese tiempo. No tiene nada de malo eso, pues, Elena, por Dios. Es que a mí me llena la cabeza, pajarito, no sé. Me hace mal todo esto, fíjate. Bueno, entonces tienes que terminar con... Ay. ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo termino con todo? No sé, yo creo que tú tienes que... Tú eres la única que sabe lo que sientes por ese hombre y tienes que... Tienes que... Dale un corte a la situación, me parece a mí. Debiste haberte quedado en la casa descansando. Imposible, Luisa. Si no soporto verle la cara de fresca a la Regina. Dorita, yo sé que lo que está pasando es muy grave, pero la Regina es nuestra hermana. Para mí ahora es como si no lo fuera. Yo estoy preocupada por Diógenes. Ese pobre ni siquiera sabe que le están pasando gato por liebre. Es que la Regina esta vez pasó todos los límites de la moral y la decencia. Creo que tenemos que pedirle ayuda a Federico. Ay, no, Luis, ¿cómo se te ocurre? Si el pobre Federico está tan impactado como nosotros con la noticia. Bueno, entonces déjame hablar a mí con ella. No, de ninguna manera. En cuanto yo esté un poco mejor, voy a hablar con la Regina y ella me va a tener que decir cuántos pares son tres moscas. Ay, yo no sé cómo la Regina fue a caer en esto. Luisa, gracias a Dios que tú y yo somos distintas. Nosotras somos decentes, con D mayúscula. Sí. Sí, claro. Espérate nomás, que la Regina me diga quién es el padre de su hijo. Porque a ese sinvergüenza, yo lo voy a meter preso. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? Un avano para el comendatore de excelente cualidad. ¿Y para qué quiero yo eso? ¿Cómo para qué comendatore? Para celebrar. Hable claro de una vez por todas, ¿quiere? A comendatore, no nos saquemos la sorte tra zingare. Yo sé que usted es el padre del bambino que aspetta la cugina Regina, ¿capisci? ¿Cómo se le ocurre decir una cosa así, hombre, por Dios? La noticia de que yo iba a ser tío, el tío Renato, me puso molto felice, sí. Quasi posso vedere el bambino corriendo por el giardino de la casa, gritando, mamma, papa, tío Renato, ¿cómo estás? Salga inmediatamente de esta oficina. Estoy seguro que el suo figlio va a ser un bambino fuerte, decidido como lei. E se a questo gli sumavo il carattere dolce e comprensivo della cugina Regina, sto sicuro che il nipote, nipote strana parola, significa sobrino, nipote, va a essere un bambino incantato, l'allegria della nostra famiglia, comendatore. Esto le va a costar muy caro, Renato. Una cosa, comendatore, sì, che voglio malcriare al nipote, perché voglio essere il miglior zio d'America. Felicità, comendatore. Ah, buono, se lo lascio qui. Eh? Ah, è vivo, eh? Ci vediamo. Ah!
ho dimenticato qualcosa. C'è... c'è qualcuna possibilità di essere il padrino del bambino? Mi piacerebbe molto, penso. Voglio stare aspettando la sua risposta. E felicità un'altra volta, eh? Barbara, estábamos súper preocupadas por ti. ¿De qué es la casa de Rafael? ¿De Rafael? Sí, pero no pasó nada si estáis pensando en eso. Oye, ¿y qué está pasando con Esteban? No sé. La verdad es que cada vez me siento más lejos de él. ¿Pero cómo? Si estaban embaladísimos. Pero pasa lo de siempre. Que Esteban viene y se encierra en sí mismo y a mí me deja de lado. Eso fue lo que pasó. ¿De la noche a la mañana? Mira, la verdad es que los problemas empezaron cuando mi papá culpó a Esteban por lo de Raimundo. Mal me parece, papá. Lo peor de todo es que ahora más que nunca necesito a Esteban. Y no he podido contar con él para nada. Eso me tiene súper mal. Rodrigo, disculpa, pero yo creo que tú te estás ahogando en un vaso de agua. La sola a ti te quiere. Sí, pero no es posible que esté todo el día con Raimundo. Oye, el día que ese tipo se mejore, se va y la sola no lo ve más. Mira, yo tengo mis dudas. ¿Ay, tú crees acaso que hay algo entre ellos? No sé. Mira, ella está haciendo por él lo que haría por un amigo. Sí, pero con la diferencia que ellos fueron pololo. ¿Qué te pasa, Rodrigo? Yo no te había visto nunca así, compadre. Lo que me pasa es que estoy enamorado de la Sole y no quiero perderla. Relájate, hombre. No puedo. Siento que ella se está alejando de mí. Hola, Manuel. Elena. Hola, qué gusto verte. Vine a devolverte esto. ¿La carta? Sí. ¿La leíste? Claro. Yo quiero que la guardes tú. Es una carta muy bonita. Sí. Es bien ingenua también. Cuando uno está enamorado se pone ingenuo. Pero ya no es así. Así que es mejor guárdala tú. Está bien. Bueno, por lo menos me conformo que la hayas leído. ¿Me acompañas a un café? No sorbeté, por acá ese corcho, por... Chiquillo, necesito que me ayuden, por favorcito, ayúdenme. ¿Qué pasa, Jeremías? Don Segundo se volvió a escapar. ¿Qué? ¿Y sabes dónde fue? Ni idea, don Ambrosio. Lo dejé solo 5 minutos y cuando volví, desapareció. ¿No será que se fue a...? No, señor, yo creo que sí, porque no está ni el tocadisco ni el retrato de la Cholguita Marina. Ni siquiera está don Manolo para que lo ayude. Oye, vamos, la alcaldía sí que debe estar en el hotel. Yo voy a buscarlo. Este es el último lugar donde te vieron, mi Olguita Marina. Por eso estoy aquí, para empaparme de tu recuerdo antes de partir. Este es mi último tango. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando. Te lo dedico a vos porque sos la mina más piola de todo el arrabal. Cuando es que viene la vida, sin rumbo desesperado. Cuando tú tengas tu ser, gritándote al sol. Cuando rapido. Sordo y escudo, recién se sentirá. Pero
¿Sabes qué? Se me hizo un poquito tarde. Yo me tengo que ir a trabajar. Ojalá que volvamos a vernos. No sé si eso sea lo mejor, Manuel. Elena, yo volví a Sucupira por ti, por nuestro hijo. Justamente eso es lo que a mí me complica. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Tú me quieres a mí o no? Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y a eso nada me importa. No hagamos caso de los atorrantes, mi olguita Marina, y sigamos bailando este último tango. ¿Qué está haciendo aquí? Lluguita Marina. ¡Chanchito! ¡Chanchito, tenga cuidado! ¡Chancho! ¡Chanchito! Carlos. Perdone, Manuel. Este es un problema que tengo que resolver entre mi mujer y yo. Y en privado. Sí, está bien. Vámonos. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, que le vaya bien. Hombre. ¡Don Segundo! No me digas que otra vez trató de... ¡Sí! O sea, no. O sea, esta vez... ¿Qué le pasó? En la carretera lo atropelló un camión. Menos mal que no le pasó nada grave. Ese camión pudo haberlo matado. Oiga, Chancho, ¿le duele mucho? Ay, no, mi olguita Marina. No, ahora que usted regresó, el dolor se transforma en placer. Ay. Oiga, Chancho, ¿pero cómo se le ocurre andar solo en la carretera? ¿No ve lo peligroso que es, pues? Es que yo la extrañaba mucho, mi olguita Marina. Y como usted se fue corriendo en la maratón, entonces yo vine a despedirme simbólicamente de usted. Oiga, pero qué chalado. No le dije yo que no hiciera ninguna cosa mientras yo no estuviera aquí. Permiso, permiso. ¡Abra el paso, que llegó el doctor! ¡Ay! ¿Cómo se siente, Segundo? Ay, doctor, no, si no fue casi. El camión me pegó un toponcito nomás. ¡Casi lo hace puré, doctor! Oiga, no le pasó nada, pero yo creo que está todo machucado, doctor. ¡Ay, doctor! Tiene fracturado un brazo y una pierna. Sí. Lo vamos a llevar al hospital, Segundo. Ya llamé a la ambulancia, no se preocupe, tranquilo. Ve, pues, Chancho, por tonto lo van a tener que llevar al hospital ahora, ¿ves? Yo me desespero cuando usted se me va por mi olguita Marina. Pero ahora que usted regresó, mi diosa Andariega, yo soy el más feliz de los mortales. ¿Qué es eso? Dime, ¿qué estabas haciendo con Manuel Diablo? Estábamos conversando. Todo esto me parece muy extraño. ¿Qué tienes que hablar tú y Manuel? Nada importante, pues. Oye, ¿y desde cuándo pierdes tu tiempo así? ¿Qué te
tiene? Por favor, ¿qué tiene conversar con una persona, Elena, Carlos? Discúlpame, tú siempre hablaste mal de Manuel. Incluso te molestaste cuando lo invité a la casa. Hola, mamita. Hola, papito. Hola, ¿está listo la almuerza? Salí más temprano porque el Chancho López, el viejo de Castellano, se enfermó, así que nos soltaron al tiro. Daniela, ¿por qué no te calientas un guiso que dejé ahí en la cocina? Hazlo tú misma, ¿ya? Mamita, caliéntamelo tú, que a mí no me resulta. No, Daniela, estoy conversando con tu papá. Conversamos más tarde, Elena. ¿Están peleando? No, mijita, estamos conversando. Ah, entonces caliéntame el almuerzo que estoy muerta de hambre, por favor, mamita. Bueno, yo me tengo que ir al bar. Bueno, en la noche conversamos, entonces. Por supuesto que vamos a conversar. Chao, papi. Chao. Federico, estoy muy preocupado por la situación de Esteban Oneto. No me digas que a estas alturas del partido me va a salir con remordimiento de conciencia, pues, hombre. Tengo miedo que se sepa la verdad, Federico. No dígale cera, Ramiro, si ese tipo está muerto y sepultado después de la jugada magistral que le hicimos. Bueno, ojalá sea cierto. ¡Don Federico! ¡Ah, me dice que no entra en la oficina de esta manera, caramba! Don Federico, si entré despacito. El problema es que hubo un terrible accidente, don Federico. Sí, se trata del pobre Don Segundo. ¿Qué le pasó? Lo atropelló un camión en la carretera. La Dora está muy preocupada por ti, Regina. Yo estoy regio. ¿Por qué no dices de una vez por todas quién es el padre de tu hijo? No soy yo la que tiene que hablar, Luisa. Ah, ¿entonces quién? Ya lo vas a saber. ¿Es alguien conocido? No te puedo decir nada más. ¿Y qué va a pasar con Diógenes? Mira, la idea de decir que el padre de la criatura era Diógenes tampoco fue mía. El pobre Diógenes se va a sentir muy engañado cuando se entere. Bueno, va a tener que entenderlo nomás. Oye, ¿pero tú te imaginas el escándalo que se va a armar cuando todo su cupida se entere? No, Luisa. Cuando yo me case, voy a ser una de las mujeres más respetadas de su cupira. Luisa, ¿podrías decirle a tu hermana que si quiere comer, se tiene que preparar ella misma el almuerzo, por favor? Ay, Dora, no tienes por qué hacerme esto. Yo no quiero hablar contigo. No soy la primera mujer que va a tener un hijo, oye. Nunca había pasado una cosa así en nuestra familia. ¡Qué vergüenza! ¡Más grande! Cuando sepas quién es el padre de la criatura, no vas a decir lo mismo. Ni aunque fuera el presidente de la República, yo cambiaría de opinión. El presidente es un hombre serio, pues, Dorita. No haría una cosa así. Luisa, acompáñame a la cocina para que me ayude, por favor. Terrible. Mujer, por Dios. Mariana, le fui a devolver la carta a Manuel al hotel, ¿no? Estábamos ahí conversando y de repente apareció Carlos. Ay. Bueno, ¿qué pasó? Pues por favor, niña. Bueno, Carlos estaba tan sorprendido de verme ahí. No podía entender qué hacía yo ahí en el hotel con Manuel. Y se me agarró de un brazo, me sacó volando. Y yo traté de explicarle algo, pero no le quiero mentir, Mariana. Ay. No, la que te fuiste a meter, Elena, por Dios. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Diosito santo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hablar con Carlos, ¿me entiende? Algo le voy a tener que decir cuando llegue a la casa en la noche. Tienes que decirle la verdad a Carlos. Es tu única alternativa. Tienes que contarle que tuviste una relación con Manuel Campos. No me gusta verla así. Todo esto ha sido muy duro para mí, Carmen. Estoy tratando de entender por qué la mamá se fue con otro tipo, pero no puedo. Estoy segura que si la señora Elisa estuviera viva,
Le daría una buena explicación. Ella era muy buena. Yo ya no estoy segura de nada. Mijita, mire. A mí la vida me ha enseñado que las cosas no pasan porque sí. A lo mejor ella no tuvo más remedio que irse de su cupira. No, porque el papá me dijo que la quería mucho. Sí, bueno, usted sabe, don Federico, cosa seria, amor. ¿Qué quiere decir con eso? No me haga mucho caso, pero no le eche toda la culpa a su mamá. Don Federico siempre ha sido picaflor. A lo mejor tenía otra historia por ahí. ¿Otra mujer? No, digo yo nomás, no sé. Barbarita, haga como el Rodriguito. Olvídese, no siga escarbando en el pasado de su mamá. Ya no vale la pena, ya. Mira, prefiero que no, ¿eh? No estoy bien y podría ser pesado contigo. Pero tú fuiste a mi casa porque me querías decir algo importante, ¿no? Sí, pero ya no, ya. ¿Y Raimundo? Está mejor. Qué bueno. A ver si se va luego a tu casa para que tengas más tiempo para mí. ¿Por qué sigue eso? Porque es verdad, pues. Desde que Raimundo está enfermo, has cambiado conmigo. No, eso no es verdad. ¿Qué pasa contigo, Soledad? Necesito saber si vale la pena que sigamos juntos. Soledad, ¿quieres que sigamos juntos? ¿Qué pasará con Don Segundo? Hace rato que se lo llevaron y todavía no sabemos nada de él. Se debe haber quebrado todos los huesos, ¿eh? La mala suerte que tiene, justo cuando vuelve su Olguito Marina, la atropellan justo. A ver si se pega la cachada y no se le arranca más, pues. Sí, po, porque esta nos la cuenta dos veces. Claro. Menos mal que lo acompañó el doctor Oneto, ¿eh? Ojalá no lo deje peor de lo que estaba. No, no digas tonterías. No, broma, don Ambrosio. Acuérdense que ahora más que nunca tenemos que apoyar al doctor. Sí, po, eso sí, po. ¿Qué le pasará a don Carlito? Oiga, don Carlito, ¿qué le pasa? ¿Ah? Estoy pensando, Juanito. Oiga, don Carlito, no me puede servir otro chopito. Mire que con el asunto de Don Segundo se me puso la garganta seca. ¡Al tiro! ¡Fuera la chía! Pero sí es verdad, cuando Don Segundo hace este tipo de cosas, yo me pongo re mal. Ya es la culpa de Segundo nomás. ¡Ay, ay, ay! ¡Jeremías! ¡Pasa, animal! ¡Tú no entiendes nada! Yo tenía mi alma partida en dos y ahora que volvió mi Olguita Marina está completa y llena de felicidad. Sí, pero su pierna y su brazo no piensan lo mismo, Segundo, así que tiene que cuidarse mucho, ¿yo? No se preocupe, doctor, yo lo voy a tener bien cortito, ¿vale? Muy bien. Por favor. Bueno, yo me voy. Os dejo. Que estén ya, bien. Gracias, doctor. Apúrense, chiquillos, que tenemos que irnos al móvil. Ya, Daniela, si ya vamos a terminar, ya. Ahora podríamos estar escuchando música en mi radio. A ti nomás se te ocurrió hacer esa rifa, pues, Daniela. Sí, pero a esta tonta nomás se le ocurrió botar el número, pues. Sí. Oye, si cuando me acuerdo que mi radio la tiene ese tunga del Juan del Burro, me dan ganas de matarlo. Más encima la anda trayendo colgada del burro, vos. ¿Cómo así?
hacer para recuperarla? Ya, pues Daniela, no te mováis, que te tengo que maquillar. Oye, me tienen que dejar espectacular, chiquilla. Ya no te preocupes, Daniela. Mira, con este peinado yo te aseguro que el Rodrigo no va a mirar a ninguna otra chiquilla. Sí, y con este maquillaje lo va a dejar loco, Daniela. Sí. Píntame bien los ojos, así para matarlo con la mirada. Sí, mira, tengo acá un rímel. Y con esto tus ojos van a sacar chispas, Daniela. Eso. Oye, me tengo que poner ropa bien sexy. Sí, sí. ¿Sabes que yo te podría prestar mi mini de cuero, Daniela? Cuando el Rodrigo me vea, se va a querer morir de la impresión. Ya, ya, mira, tenés que abrir el ojo y cerrarlo, ¿ya? Cuando yo te diga. Sí. Abre, pero no, pero todavía no. Cierra. Ay, ya, abre. ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Me entró! ¡Me entró! ¡Ay, no! ¿Cómo le va, segundo? Federico, ¿cómo estás? Permiso. Adelante, pase, por favor. ¿Cómo se siente? Así como bebé. ¿Está muy grave? No, un poco adolorido nomás. ¿Y no, cómo anda el ánimo? ¿No le han dado esas ganas así como de terminar con todo? ¿Qué le vienen a usted? No, no, para nada, don Federico. Me siento feliz. ¿Feliz? Sí, don Federico, lo que pasa es que volvió mi Olguita Marina. Ah, su Olguita Marina, sí. Sí, y cuando vuelve mi Olguita Marina. Pero la vida toma todos sus colores para mí nuevamente. Permiso, ¿cómo le va, don Federico? ¿Cómo está? Bien, pase, Olguita. Aquí está su comidita, sí, mi chancho regalón. Bien, entonces, yo ya no tengo nada más que hacer aquí entonces. Bueno, hasta luego entonces. Oiga, don Federico, ¿sí? Gracias por preocuparse de segundo. Oh, usted sabe, yo siempre me preocupo por la salud de todos los habitantes de esta ciudad, pues, Olguita. Usted es un pan de Dios, don Federico. No tanto. Ahora, si tiene una recaída o quiere algún consejo, no duden en llamarme, pues. Por supuesto, Federico. Hasta luego. Ah, ¿sabe que me quedó una duda, segundo? ¿Quién lo atendió? El doctor Oneto, don Federico. ¿Pero cómo si ese doctor está suspendido de su cargo, hombre? Sí, pero gracias a él mi chancho está bien ahora, pues, don Federico. Ah, sí, es muy bueno, don Federico. ¿Ah, sí? Bueno, me alegro. En todo caso, no debieron haberse atendido con ese doctor. Él es un hombre que... peligroso, un peligro público. Ahí está el Juan. Voy a aprovechar de pedirle la mano. Hola, Juan. Danielita, estás preciosa. ¿Te encuentras? Estás tan bonita que... si me miras de nuevo con esos ojitos, me podría morir de lo puro rica que está. Oye, Juan, si me haces un favor, tengo un premio para ti. ¿Cuándo va a ser el día que me des un premio sin que yo te haga ningún favor, Danielita? Yo no doy premios por nada. Mis premios tienes que ganar. Yo quiero pololear contigo, Danielita. Oye, este se volvió loco. Para pololear conmigo tendrías que hacer muchos méritos. ¿Cómo cuáles? Bueno, no sé, empezar por devolverme la radio, por ejemplo. Es que la radio es de Luis Miguel, pues, Danielita. ¿Y tú no me la devolverías? Depende del premio. Tú sabes el tipo de premios que doy yo. Son increíbles. ¿Y entonces? Mira, Danielita, te contesto la tarde, ¿ya? Porque tendría que hablar con el Luis Miguel primero, ¿ah? Juan, si me devuelves la radio, el premio va a ser inolvidable. Diga, Manuel. Quiero darle una explicación. Usted no tiene que dar ninguna explicación.
No quisiera que esto se prestara para malos entendidos. No se preocupe. Sé la clase de mujer que tengo a mi lado. No lo dudo. Si hay alguna explicación que dar, si es necesaria, espero escucharla de boca de mi mujer. Entiendo. ¿No se queda a almorzar? Vuelvo más rato. Lo esperamos entonces. Qué bueno verte un poco más tranquila. Me hizo también hablar con la Carmen. Ella siempre me dice cosas buenas de la mamá. Bueno, ella a lo mejor tiene razón. Yo creo que no es bueno seguir escarbando en el pasado. En el pasado de una persona que ya no está y que no puede defenderse. Sí. Por lo menos con la mayoría de las personas que he conversado me han dicho que ella era una mujer sensible, cariñosa. Prefiero quedarme con esa imagen de ella. Sí, tienes razón. Sí. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora? No, ¿por qué? Porque podríamos ir a almorzar. Esto se está haciendo una costumbre. Por mí no hay problema. Por mí tampoco. Tía Rusia, apúrate que me tengo que ir al movedir. Oye, ¿te vestiste? Sí, es que ya me siento mejor. Qué bueno. Ya, pero siéntate. Soledad, espera. ¿Qué pasa? Es que estuve pensando y yo creo que es mejor que me vaya aquí. ¿Por qué? Bueno, pues que ya me siento bien y no tiene sentido que te sigas molestando por mí. Rusia, eso ya lo conversamos, no hay ninguna molestia. Sí, pero es que no quiero que tengas problemas con Rodrigo por mi culpa. ¿De dónde sacaste eso? O sea, yo me doy cuenta que a Rodrigo no le gusta que yo esté aquí. Y lo entiendo. A mí también me pasaría lo mismo. ¿De verdad que te sentís mejor? Sí. Te has portado muy bien conmigo. Ya, pero yo no voy a dejar que te vayas sin haber almorzado. Bueno. Ay, tengo un hambre. Yo también. Gracias, Carlos. De nada, Manuel. ¿Qué le pasará a don Carlos? Nada, pues hombre, ¿qué le va a pasar? ¿No estará enojado conmigo? No, eso no creo, no. Uy, a lo mejor se enojó porque le pediste pololeo a su hija. ¿Hiciste eso? No, no, ¿cómo se le ocurre, don Ambrosio? Lo que pasa es que... Dios, ¿quién es el tacayempo? Yo creí que la única mujer de tu vida era la mujer del mar. Bueno, Manolo, ¿sabe? La verdad es que yo tengo dos amores. Uno en tierra firme y otro en las profundidades del mar. El problema es que el de tierra firme no le da ni bola. Sí, eso me tiene tan achacado. Sabe que yo le doy regalos de todo, pero ella no quiere pololear conmigo. Te doy un consejo, Juan. ¿Sí? Que ella nunca sepa que te tiene en sus manos. O sea, que la trate por el látigo de la indiferencia. Exactamente. No, espérate. Norma, yo me voy a almorzar. Acuérdese de pedir que despachen los medicamentos cuanto antes, ¿eh? Sí, doctor. Hola, Sofía. Hola, Esteban. Hola, Norma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vine a invitarte a almorzar. Ah. Siempre que no estés muy ocupado, por supuesto. No, acabo de terminar lo que estaba haciendo. Qué bueno que estés trabajando de nuevo, Esteban. Sí, tengo que ocupar mi tiempo en algo mientras inicia la investigación de mi caso. Federico Valdivieso me sacó del cargo, pero no por eso yo voy a dejar de trabajar. Bueno, ¿vas a aceptar mi invitación a almorzar? Claro, vamos. Vamos. No más, por eso que te lo dije. Chao, no. Sí. Chao. Ah, no. Ahora sí que no entiendo nada. No, no entiendo nada. ¿Cómo? Supongo que no te molestará que baje a almorzar con ustedes a la mesa. Es cosa tuya. Doctora, es muy injusto lo que estás haciendo conmigo. Tú no mereces ninguna consideración. Yo tampoco lo estoy pasando muy bien. Tú te lo buscaste, ¿no? No puedo creer que mi propia hermana me condene. Yo puedo, porque yo tengo la frente muy en alto, Regina. Sí, por eso yo también. Estás muy equivocada. Va a pasar mucho tiempo antes que la Luisa y yo podamos olvidar todo esto que estamos pasando. Ay, hermana, no tienes de qué preocuparte tanto. Muy pronto me voy a casar.
Supongo que no vas a seguir engañando a ese pobre mariposero. No. Diógenes va a tener que enterarse de la verdad. Pobre hombre. No quiero pensar en lo que va a pasar con él cuando se sepa toda esta mentira. Bueno, tarde o temprano lo iba a saber. Supongo que ahora sí nos vas a decir quién es el padre de tu hijo. Hay alguien más que lo sabe. Regina. ¿Se lo contaste a otra persona? ¿Quién es esa persona? Federico. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Sucupira. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Que mi corazón estallará. A su cupira llegará un día. Que toquemos la fantasía. Tu boca loca aprenderá a besar. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Nuestros agradecimientos a Hotel Isla Seca, Zapallar. Este es lo me dijo del mundo. Los éxitos musicales de Sucupira en cassette y disco compactos. A la venta en todas las disquerías del país. Otro lanzamiento TVN y Música Visión. Bueno, bueno, no importa. Mire, cualquier pretexto que tenga para venir a verme, a mí me da mucho placer. Se trata del hijo que está esperando a la Regina. ¿Del hijo? Sí. Ella dice que usted. ¿Y yo? Sí. ¿Hasta cuándo voy a estar esperando, cugino? Todo lo que sea necesario. Va bene, pero con una condición. ¿Cuál? Que mientras tanto, no me tenga pan y agua, ¿capisci? Rafael, a mí siempre me ha gustado hablar las cosas derechamente. Está pasando algo entre tú y la Bárbara. ¿Se imaginan que cuando estemos asustando al Juan aparezca así la verdadera mujer del mar? Ah, no, eso sí que sería terrible, pues, Carlita. Me muero miedo. Ahí está Juan. ¿Está con la mujer del mar? Voy a tomarme unas vacaciones. Ah, qué bien. Te van a hacer muy bien. Eso depende de ti. ¿Y por qué? ¿Qué te parece si nos pegamos una escapadita al Caribe? Sí, te ves bien. Es que, bueno, tenía que hacerme un cambio, algo especial para estar de acorde al trabajo que tengo ahora en el móvil. Ah. O sea, que luego vas a ser una bióloga marina con todas las de la ley, ¿eh? Ojalá. Me gusta verte así, entusiasmada. Sí, eso me va a servir. Lo único que le pido es que me dé tiempo para hablar con sus hermanas y con mis hijos. Entiéndalo, pues, mi amor. ¡No me toques! Han sido demasiados años de mentira, Federico. Te he dado los mejores años de mi juventud. Te ayudé a sacar a la fresca de tu mujer de su cupira. Nunca deberías haber sabido esto, Carlos. Por favor, cuéntamelo.
tendrá que ser muy importante si viene a mi casa y a esta hora. Se trata de Federico. ¿Luego? Quiero que sepa que estoy esperando un hijo de él.